Rusa Khan. Y con Fight Panther Jr. Y con Aero Panther. ¿Cómo les fue este año? Pues muy bien, nos ha ido muy bien, bastante bien, gracias a la empresa de ETU que nos ha estado apoyando y pues nos está dando la mano para poder seguir estando adelante. ¿Logros hubo? ¿Logros realmente? La verdad sí, hubo muchos. De los más destacados fue que nos convertimos en campeones Nexo de ETU, al igual que eventos magnos de una magnitud increíble. Entonces ha sido un gran año para ambos y sigue todavía mucho más. Próximo año, ¿cuáles son las metas? Pues seguir tocando las puertas en el extranjero, Estados Unidos, Japón, y pues bueno, esperemos a ver qué sigue. ¿Ya entonces ya visitaron el extranjero? Sí, él ha tenido gira internacional, entonces el próximo año, los primeros meses del próximo año recibo mi visa, entonces ¿por qué no ir a defender los campeonatos Nexo al extranjero? ¿Piensan ir a dónde? Estados Unidos, Japón, Alemania, donde nos abran las puertas. Nosotros nos seguimos preparando porque las oportunidades van a llegar y tenemos que estar preparados para ellas. Todo lo que somos es gracias a DTU. Eventos gigantes como el del Domo Care de Monterrey, eventos donde miles de personas asisten, es mucho que nos han dado. Entonces nosotros la forma de agradecer es dando, siendo unos dignos elementos de la empresa. ¿Se sienten reconocidos, ya identificados por el público? Ya algunas partes de la República nos han conocido, ya que DTU nos ha traído del norte a sur de la República. A mí me mandó a Estados Unidos y pues bueno, ya en algunas partes nos ubican y pues esto es muy bueno y eso habla bien de nuestro trabajo. Ahora que fueron los eventos del Consejo y AAA, se llevaron a gente que fue anteriormente de ellos, ahora independientes, y a otros independientes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros nos enfrentamos con quien sea, no estamos peleados con ninguna empresa y pues qué bueno que salgan de sus empresas y así poder compartir la experiencia que ellos tienen con los demás chavos del terreno independiente. Ahorita nuestra meta no es ni triple A ni consejo, nuestra meta está en el extranjero y pues estamos batallando y luchando para seguirnos preparando para estar por allá. Esta ahorita es la meta del próximo año. Claro, ¿hay pláticas? ¿Ya se tiene algo o está en proyecto todavía? Claro, claro. Estamos nosotros a la espera, pero no esperamos una oportunidad para prepararnos. Nosotros nos mantenemos en el gimnasio, en el entrenamiento de wrestling, para que el día que llegue una oportunidad no desaprovecharla. ¿Nos puede seguir el público? No, pues nos pueden seguir en las páginas de Aero Panther, en Facebook y en Instagram, a mí en Facebook como Fight Panther Junior, Instagram como Fight Panther MX. ¿Se han seguido preparando con algunos otros maestros nuevos o con los mismos? Claro, Crazy Boy recientemente empezó a dar seminarios aquí en el Estado de México y es donde realmente nosotros nos preparamos, además de nuestros horarios de lucha, además del gimnasio, de la escuela. Entonces nos mantenemos en preparación continua. Acabas de decir algo muy importante, tienes otra preparación fuera de la lucha. Sí. ¿A qué estás estudiando? Estoy a mitad de mi licenciatura en Derecho. Entonces ya casi la termino, pero voy de la mano con la lucha y todo se puede. No, y es bueno, porque de alguna forma aquí ya ves que hay riesgos, ¿no? Claro, de alguna manera el salir lesionado no se excluye, ¿cierto o no? Sí, así es. Ah, claro, soy diseñador gráfico. ¿Ya acabaste la carrera de diseñador? ¿Estás en proceso? Ya está terminada, también trabajamos detrás de esto, pues, trabajamos sobre ello. Les tomo la foto de favor, muchachos.